Hoy empieza Escuela Colombia, una propuesta transmedial que reúne el contenido de varias plataformas, televisión, radio y web, para que los niños, los jóvenes, los docentes y las familias de todo el país descubran el poder transformador de la educación. Por eso desde hoy empieza un recorrido por toda Colombia, para conocer a los protagonistas de la innovación educativa en el país, que con su trabajo están haciendo que la calidad en la educación sea motor de desarrollo. Hoy empezaremos con un tema muy importante, y es conocer qué ha hecho el Ministerio de Educación en los últimos 3 años, cómo ha afrontado los retos y cuáles han sido sus principales logros. Uno de ellos ha sido este mega colegio en Soacha, Cundinamarca, que como este, son 30 los que se han construido en todo el país para tener las mejores instalaciones para los estudiantes de más bajos recursos. Pero para eso, hablemos con la persona encargada del tema. Ella es la señora ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien nos contará qué ha hecho para elevar la calidad de la educación en el país. Bienvenidos, aquí comienza Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Ministra. Hola, Santiago. Uy, qué placer conocerla. ¿Cómo has estado? Muy bien, por fin. Bienvenido. ¿Qué más? Es un gusto tenerte acá. Vamos a hablar, creo que, temas muy bonitos sobre el tema de educación en el país. Así es mucho lo que tenemos que contar y compartir con Colombia entera. Ministra, gracias por recibirnos. Yo creo que es un orgullo para nosotros empezar este primer capítulo de Escuela Colombia, donde estamos recorriendo todo el país, mostrando todos los proyectos educativos que se están desarrollando en este gobierno. Hay algo que me llama particularmente la atención y es esa frase con la que ustedes prácticamente están como de titular y es: la educación tiene un poder transformador. ¿De qué se trata? Bueno, la educación, sin lugar a dudas, es el principal motor de la transformación y de la movilidad social. Y por eso permite transformar vidas. Y hay algo que me gustaría iniciar y es hablando de la gratuidad en la educación media y básica en los colegios públicos. ¿Por qué lo decidió el gobierno así? En el año 2012, con el presidente Juan Manuel Santos, tomamos la medida de mayor equidad social que se haya tomado en el sector educativo colombiano, como fue el haber decretado la gratuidad universal para todos los niños y jóvenes de Colombia que estudien en una institución educativa oficial, desde el grado 0 hasta el grado 11. Bueno, la gratuidad en la educación en los colegios públicos me parece muy bien, pero entonces hablemos de la calidad en la educación de los mismos planteles oficiales. ¿Qué va a pasar? Bueno, ese es el principal reto que tenemos en nuestro sistema educativo colombiano. Hemos avanzado mucho en cobertura, pero el gran reto tiene que ser por mejorar la calidad de la educación en los diferentes niveles educativos, porque los aprendizajes de nuestros niños y de nuestros jóvenes dejan mucho que desear. ¿Qué estamos haciendo? Para cada uno de los niveles educativos, hemos diseñado una serie de políticas, de estrategias, de programas, de proyectos que están en plena marcha y en plena ejecución, que sin lugar a dudas van a permitir transformar la calidad de la educación en nuestro país. Ministra, ¿cómo le parece que esta semana estuve aquí en Bogotá, en la localidad de Puente Aranda? Y estuve visitando un colegio donde básicamente en esta historia me llevó 3 palabras básicas: gratuidad, innovación y calidad. Yo le invito a que veamos la historia. El Colegio Distrital Sorrento en Bogotá es una de las instituciones públicas del país que ha sido beneficiada con la decisión del Gobierno Nacional de ofrecer a todos los estudiantes la gratuidad en la educación básica y media. Acá todos los jóvenes que están estudiando no pagan nada por su matrícula y además tienen un refrigerio como complemento nutricional totalmente gratis, y algunos que necesitan subsidio de transporte también son beneficiados con este apoyo. Este colegio ocupó el segundo puesto dentro de todos los colegios distritales el año pasado. Acá la combinación de gratuidad y calidad educativa está dando grandes frutos. María Mercedes, ¿cómo ha beneficiado a esta institución la gratuidad? De muchas formas, pero principalmente porque le permite a los padres de familia quitarse la carga económica de encima
para poder potenciar ese dinero que invertían antes en educación en solucionar otras necesidades de los niños y permitir que los niños permanezcan en el colegio. Tengo entendido también que el colegio es famoso por innovar en sus métodos de enseñanza y de aprendizaje con los estudiantes y despertarles un gusto por la ciencia y el arte. ¿Cómo ha sido todo ese proceso, César? El proceso se ha dado a partir de pensar en la singularización de la educación, en la singularización del alumno, en el que se busca resaltar cuáles son los talentos con los que todos nacimos. En ese orden de ideas, extraescolarmente se ha venido trabajando con estudiantes en astronomía, en genética, en música, en deportes. Bueno, César, yo sí tengo muchas ganas de ver esas actividades que se están desarrollando con los estudiantes. ¿Podemos verlas? Claro, vamos al grupo de música. Venga pues, María Mercedes. Venga, qué bueno, ¿ah? Juanca, a mí lo que me parece bonito es que como exalumno estés donando tu tiempo para enseñarle a todos los estudiantes de la institución. ¿Por qué? Bueno, básicamente he encontrado en la enseñanza dos cosas. Uno, y no solamente en este colegio, sino en otros lugares donde he tenido la oportunidad de enseñar, he podido encontrar que los mismos estudiantes encuentran cierto regocijo en el estar en clases de música. La misma música tiene como un poder para expresar ciertos afectos y eso es algo que ellos pueden estar viviendo. Y otra cosa, el repertorio clásico, súper fundamental para que los mismos estudiantes amplíen sus conocimientos. Muchachos, ¿bien o no? Bueno, muchachos, ¿qué es lo más chévere de aprender astronomía? No, pues, para mí lo más chévere es que uno puede conocer más sobre lo que nos rodea. No solo ver punticos en el cielo, sino apreciar con detalles esos punticos. Bueno, aparte, digamos, de la astronomía, ¿se puede aprender algo más desde acá? Sí se puede, pues, como cosas tales como matemáticas en el tema de trigonometría. También se puede aprender música, filosofía. El grupo no simple está, la astronomía solo es un pretexto para reunir diferentes tipos de talento. Bueno, muchachos, ¿y esta clase de espacios, por ejemplo, por qué es importante para ustedes? Porque nos ayuda como a interiorizar y a profundizar todos nuestros conocimientos, además de que nosotros podemos no solo quedarnos un día encerrados en una casa sin hacer nada, sino aprender más, divertirnos más, porque los que están acá son los que quieren, los que se obliguen. Y pues además eso ayuda a uno estar allá metido como 4 horas, bueno 6 horas, en el computador, haciendo que en el Facebook, bueno uno nunca sabe, esto le ayuda a uno al conocimiento y toda la cosa. Para estos jóvenes, tener la posibilidad de una educación de calidad sin tener restricciones económicas en la matrícula es una realidad. La idea es que gracias a las políticas implementadas por el Ministerio de Educación, cada vez más colegios públicos brinden a sus estudiantes de manera gratuita la mejor calidad educativa. ¡Escuela Colombia! Ministra, venimos hablando del tema de la gratuidad. ¿Cómo lo podemos relacionar con el cierre de brechas? Nuestro sistema educativo es un sistema educativo muy desigual, donde tenemos grandes brechas, brechas que se dan en cobertura, en calidad, en permanencia y también en pertinencia. Quiero decirle que gracias a la implementación de la política de gratuidad hemos logrado reducir la brecha en cobertura entre el sector urbano y el sector rural. En los 2 primeros años de implementación de la política hemos logrado que 86 mil niños campesinos ingresaran a nuestro sector educativo, de manera que usted puede observar en tan corto periodo de tiempo el impacto tan importante que, por ejemplo, ha tenido esta medida en el cierre de brechas. Con la gratuidad educativa se benefician hoy 8 millones 600 mil estudiantes de colegios oficiales. En infraestructura, el Ministerio ha invertido 1,6 billones de pesos durante este gobierno, con lo cual ha mejorado y reconstruido más de 4.800 colegios oficiales, la mayoría rurales. Todos Aprender está en 4.382 instituciones de 833 municipios. El Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento, ha llegado a 20.000 instituciones educativas con 5,2 millones de libros. ¡Escuela Colombia! Y continuamos en Escuela Colombia charlando con la ministra María Fernanda Campo, que nos recibió en su despacho. Ministra,
Hay algo que me parece muy bonito y es el tema de Leer es mi cuento. ¿De qué se trata? Leer es mi cuento es el nombre del programa a través del cual se desarrolla la gran estrategia nacional de promoción de la lectura y la escritura en el ámbito educativo. Entonces nos propusimos en este gobierno dejarle como legado a nuestro sector que en todas las instituciones educativas hubiera una maravillosa biblioteca escolar. Y no solamente les hemos entregado libros, este programa viene acompañado de formación de maestros, porque tenemos que lograr que todos los maestros promuevan la lectura y la escritura. Ministra, ahí me da un pie súper bonito para decirle, bueno, los estudiantes está bien que aprendan a sumar, a restar, a leer, a escribir, lo que me está diciendo, pero la educación va más allá. Tiene toda la razón. Nosotros desde el sector educativo formamos no solamente para que se desarrollen esas competencias básicas en lenguaje, en matemáticas, en ciencias, en bilingüismo, en uso de las nuevas tecnologías. Por sobre todo, desde el aula de clase, nosotros tenemos que formar a los niños y a los jóvenes para que sean mejores seres humanos, pero por sobre todo, que aprendan a vivir en paz. Por eso entonces, hemos venido desarrollando toda una estrategia para promover que en todas las instituciones educativas oficiales se desarrollen proyectos pedagógicos desde el grado 0 hasta el grado 11 que desarrollen competencias ciudadanas. Quiero decirle que ya hemos llegado a 8.000 establecimientos educativos. Ah, y algo importantísimo, logramos que el año pasado el Congreso de la República aprobara una ley que crea todo un sistema nacional que promueve la convivencia pacífica en nuestras sedes educativas. Ministra, este gobierno creó un programa que se llama Todos a Aprender. ¿De qué se trata? Con el programa Todos a Aprender estamos llegando a los más pequeños, a los niños de la básica primaria, a 2.365.000 niños que estaban teniendo los más bajos niveles de aprendizaje. Pues bien, llegamos con una atención integral. Les entregamos más de 18 millones de textos escolares de matemáticas y de lenguaje a ellos y a sus profesores, porque queremos desarrollar en ellos desde pequeños su pensamiento lógico-matemático y su comprensión lectora. Pues ministra, yo creo que le estoy siguiendo los pasos con esas travesías que usted está haciendo con el programa de Todos a Aprender en los lugares más apartados de Colombia. Yo quiero que los colombianos conozcan esta historia. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprenden. No es gratuito que conjuguemos el verbo en todas las personas gramaticales. El programa se llama Todos a Aprender. Su espíritu es incluyente, participativo. Se trata de construir compromisos a partir de la necesidad de transformar la educación pública en Colombia. Transformarla para mejorarla, por supuesto, y para hacer un mejor país. Bajo esos preceptos, emprendimos la travesía. El programa de transformación de la calidad educativa es integral. Pasa, en principio, por el aumento del nivel académico. Este objetivo se logra, en parte, poniendo al servicio de la comunidad educativa excelentes libros de texto y modernos computadores. Con esto podemos estudiar, podemos hacer las tareas. Yo estoy muy agradecido con la señora ministra que nos regaló estos libros de matemáticas y español para poder estudiar y repasar nosotros en clase y para hacer actividades. Más allá de los libros de texto y los computadores, está la necesidad de transformar las prácticas académicas en el aula. Para ello se ha acudido a tutores y formadores que hacen una labor de acompañamiento a los profesores. La idea es identificar las fallas y proponer los ajustes necesarios. Se busca, además, aumentar la calidad de los contenidos académicos y mejorar la metodología con la cual se transmiten. Nosotros acompañamos a los docentes
y algunas veces tenemos una, las personas piensan, los docentes piensan que estamos supervisando, pero esa no es la labor. Nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento, aprendemos de las experiencias de los docentes porque son muy importantes y a la vez pues podemos comparar con la experiencia que ya llevamos nosotros de donde estamos trabajando. Yo nunca había estado en un programa del ministerio que aterrizara su interés en la primaria. A mis tutores y a todos les digo, esto es histórico, esto es un compromiso de querer cambiar el país, la visión que tenemos de la educación, empezar por la base, por lo más importante, empezar por los niños que son nuestro pasado, presente y futuro. Escuela Colombia. Y continuamos en Escuela Colombia, en esta charla con la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Ministra, yo quiero preguntar una cosita. Yo era pésimo para las matemáticas. ¿Usted era buena? ¿Sí? Me encantaba. ¿De verdad? Sí. Desarrollé desde muy pequeña precisamente el pensamiento lógico-matemático. Es que precisamente las matemáticas es el tema de nuestro tablero digital, nuestra sección interactiva en donde todos los docentes del país pueden descargar una información en nuestro sitio web y les puede ayudar como herramienta pedagógica para todos sus estudiantes. Ahí está. Para muchos, las matemáticas están relacionadas con palabras como aburrido, no entiendo, y es frecuente oír frases como ¿para qué matemáticas si voy a ser artista? O los números no son lo mío. Esto se debe a que pensamos que las matemáticas son difíciles, abstractas o que carecen de creatividad porque responden a reglas fijas alejadas de nuestra realidad. Pero tal vez no nos hemos percatado de lo importantes que son y de lo cerca que están de nuestra vida cotidiana, de cada uno de nuestros actos, por más sencillos que sean. Las matemáticas han estado presentes en toda la evolución de la humanidad y forman parte de nuestra cultura, porque muchas de las ideas en las que se basa nuestra identidad cultural surgieron gracias a descubrimientos matemáticos. Por ejemplo, esa frase tan común de que todo es relativo, ¿a quién se la debemos? Pues claro, al señor Albert Einstein. Las matemáticas hacen parte de otras áreas de estudio, como las ingenierías, la electrónica, la economía, la biología, las ciencias sociales, y para los que piensan que se salvaron de las matemáticas al estudiar arte, pues ahí también están. Basta que les preguntes a los músicos por el tempo y la métrica o a los pintores por la ley de las proporciones. Las matemáticas están en todo lo que nos rodea, en las medidas que se hicieron para construir nuestra casa, en el puente que cruzamos para ir a estudiar, en los cálculos que se hacen para tener una buena cosecha, en el ángulo que hizo el balón en ese golazo de tiro libre. También están en esas actividades que creemos insignificantes. Cuando compras algo, sumas y restas. Cuando caminas, recorres distancias medibles. Tu corazón funciona a determinados latidos por segundo. Todo esto lo puedes convertir en números, pero no en algo aburrido con fórmulas complejas que debes memorizar. Las matemáticas no se tratan de eso. Para eso están las calculadoras o los computadores. Las matemáticas te sirven para pensar. Tener un razonamiento lógico que nos permita analizar lo que sucede a nuestro alrededor es clave para desarrollarnos como personas. Eso nos ayuda a entender las causas y poder prever las posibles consecuencias de lo que nos sucede. Así podremos relacionarnos mejor con los que nos rodean. Las matemáticas te darán mayores posibilidades de desarrollarte profesionalmente. Anímate a disfrutar las matemáticas y verás sus enormes beneficios. Las matemáticas nos ayudan a ser mejores personas. Gracias a la última reforma tributaria, el Ministerio consiguió recursos adicionales para inversión por 1,5 billones de pesos para las universidades públicas. Además, gestionó 265 mil millones adicionales a los previstos por la Ley 30 para su funcionamiento. El Ministerio de Educación ha promovido 144 espacios de diálogo para la construcción participativa de una política pública de educación superior para las próximas décadas y ha recibido más de 400 propuestas e investigaciones sobre este tema. ¡Escuela Colombia! Y seguimos en Escuela Colombia en esta charla interesantísima con la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Ministra, ya hablamos de los más pequeños. Ahora centrémonos en los jóvenes que están terminando su bachillerato. ¿Qué estrategias y programas de pronto se están implementando?
Bueno, la meta que nos hemos propuesto en este gobierno es generar las condiciones para que todos los jóvenes, después de que terminen su bachillerato, de acuerdo con su vocación y orientación profesional, puedan seguir estudiando, bien sea un programa de educación superior o un programa de formación para el trabajo. Entonces, hemos venido desarrollando estrategias que permiten fortalecer a nuestras universidades públicas con más recursos públicos para que puedan generar más cupos totalmente subsidiados y puedan mejorar la calidad. ¿Podemos profundizar en el tema de regionalización? ¿En qué consiste eso? Precisamente para cerrar brechas, hemos profundizado la estrategia de regionalización. ¿En qué consiste? Hemos generado condiciones para que más instituciones de educación superior lleguen a diferentes municipios, a diferentes rincones de Colombia. Quiero decirle que hoy en Colombia el 69% de los municipios cuentan con oferta en educación superior. Y dentro de esta estrategia de regionalización, sin lugar a duda, los seres juegan un papel muy, muy importante. Ministra, hay muchos padres de familia y muchos estudiantes, muchos jóvenes que se preocupan bastante cuando van a entrar a la universidad en el tema de la financiación. ¿Hay algunos beneficios, digamos, para todas estas personas que están culminando su bachillerato? Cuando empezó este gobierno, nos encontramos con que el crédito educativo del ICETEX era tremendamente costoso. Entonces, lo primero que hicimos, además cumpliendo una promesa de campaña del presidente Santos, fue reducir la tasa de interés real igual a cero para los jóvenes de menores ingresos, estrato 1, 2 y 3. Esta medida beneficia a más de 333 mil jóvenes de Colombia. Además, por solo graduarse, a estos jóvenes se les condona el 25% del crédito educativo. Y si son muy buenos estudiantes, de acuerdo con las pruebas Saber Pro, se les puede condonar hasta el 100% del valor del crédito educativo. Yo visité la semana pasada El Dobio, un municipio en el norte del departamento del Valle del Cauca, y ahí conocí una historia bellísima de una mujer que se vio beneficiada con este programa del que usted me está hablando. Ahí está la historia. La política de regionalización de la educación superior ha permitido que muchos jóvenes de zonas del país donde antes no existía ninguna posibilidad de continuar estudiando después de graduarse del bachillerato, ahora tengan la gran oportunidad de ingresar a una carrera. Pero ahora tienen una gran posibilidad, el Centro Regional de Educación Superior Ceres del Dobio, que ofrece programas de educación superior que tienen en cuenta las necesidades productivas de la región. Germán Colonia, coordinador de este centro, es testigo del impacto positivo que ha generado en la región. Germán, ¿por qué es importante el Ceres del Dobio para toda la región? Pues el Ceres ha sido muy importante porque, en primer lugar, ha traído la educación superior a esta región apartada del territorio colombiano. Y también le ha permitido a los jóvenes que, de no existir esta propuesta del Estado de Centros Regionales de Educación Superior, no tendrían posibilidad de acceder a la educación superior. ¿Y cuáles son esos programas que ofrece? El Ceres del Dobio, desde sus comienzos, se enfocó a la vocación de la región y a las necesidades de formación para impactar la propia región. Y en este momento ofrece programas por el área del sector rural, agropecuario, agroindustrial y ambiental. Germán, ¿por qué es importante que los jóvenes que estudian acá en El Dobio se queden a trabajar en la región? Sí, lo que pretendemos con esta propuesta es que los jóvenes no solamente accedan a la educación superior, sean profesionales, sino que también hagan desarrollo local. Cada vez que nos reunimos con ellos y podemos tener la oportunidad de estar con ellos, les decimos que aquí se está formando en el Ceres los nuevos cuadros que van a dirigir los destinos de este municipio, y así debe ser. Germán, ¿y sabes que puedo conocer a algún egresado de El Ceres, pues, que esté trabajando aquí en El Dobio? Claro, y los invito a conocerla. Una de ellas se llama Lina Poveda.
Lina, cuando no existía el CERES, ¿cuáles eran las oportunidades y las opciones que tenían los jóvenes de acá del Dobio? Las oportunidades eran muy pocas, porque las personas que querían acceder a la educación superior pues debían desplazarse a otros lugares. Entonces la situación económica del municipio pues no es la mejor. Y las personas no podían acceder a esa educación, solamente terminaban su bachiller y se quedaban ahí. Bueno, Lina, yo tengo entendido que tú fuiste una de las beneficiadas de ICETEX. Cuéntame, ¿cómo fue todo ese proceso? Cuando yo inicié la carrera hice los trámites para acceder al crédito con el ICETEX. Esta es una ventaja muy grande la que nosotros como estudiantes tenemos, ya que podemos financiar la carrera, nos dan plazo para pagarla y es al 0% de interés. Bueno, cuéntame, ¿en qué consiste el trabajo que tú haces en la alcaldía? Dentro de las actividades que yo realizo son las educaciones a los grupos organizados, a las instituciones educativas, explicándole y creándole conciencia a la comunidad de separar correctamente los residuos sólidos. Lina representa los logros que se han alcanzado con las políticas de regionalización y del apoyo financiero que ofrece el gobierno. Si ella no hubiera tenido la posibilidad de estudiar en el CERES y no hubiera sido beneficiada con el crédito del ICETEX con cero intereses, en este momento no estaríamos viéndola hacer un trabajo tan importante para el bienestar de su municipio. Ministra, después de ver esta historia, me gustaría saber cuáles son las metas del gobierno frente al tema de la ampliación en la cobertura y el mejoramiento de la calidad en la educación superior. ¿Cómo se está logrando? En el año 2010, cuando comenzamos el gobierno, teníamos una cobertura del 37%. Y en el año 2012, ya la cobertura aumentó al 42%. ¿Ello qué quiere decir? Que en solamente 2 años logramos crear 283 mil nuevos cupos en nuestro sistema de educación superior. El reto que tenemos por delante todavía es inmenso. Para el 2014 nos impusimos la meta de llevar la cobertura a un 50%. Vamos por buen camino y estoy segura de que esa meta también la vamos a cumplir. Bueno, pues ministra, llegamos al final del programa. Pero yo sí le quiero decir a los colombianos y la quiero dejar a usted que como estamos estrenando programa y esta es la primera vez, pues le voy a dar el paso para que usted cierre y le haga la invitación a todos los colombianos. Los invito entonces a que nos sigan a través de Escuela Colombia, a través de este programa de televisión, pero también a través de la radio y a través de internet. Es una nueva manera que hemos creado en el Ministerio de Educación para comunicarnos con todos ustedes, con nuestros rectores, con los maestros, con los estudiantes, los padres de familia y, en fin, con toda la sociedad.